señores, y le atoro a las mangaras. Le entro a todos los amores porque siempre. All my life, been grinding all my life. Sacrifice. Hustle paid the price, want a slice. Got to roll the dice, that's why. All my life, I've been grinding all my life. Look, all my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price, want a slice. Got to roll the dice, that's why. All my life, I've been grinding all my life. Look, I'm married to this gang, that's who I made my wife. Said I die alone, I told that bitch she probably right. One thing that's for sure, not a stranger to this life. Got a safe that's full of Franklins and a shoulder full of stripes. Ah. Don't know a nigga like myself. I say self-made, meaning I design myself. County jail fades, you can pull my file yourself. Spot rage, swallow rocks, I'm getting high myself. Nah, damn right I like the life I built. The West Side 60, shit, I might got feeling. Instead of some torn, I think I might got still. Legendary brother like Mike Tyson. Y bueno, damas y caballeros, en estos momentos arrancamos con el combate semiestelar de la noche. Recordándole que este combate es traído a ustedes por parte de Farmacia Roma. Recuerda que Farmacia Roma es más que una farmacia. Así como también, por supuesto, por parte de Cinsa Health Plan. Y por supuesto, el Florido Abarrotes y Carnes. Recordándote que el Florido Abarrotes y Carnes, donde vas a encontrar promociones por todos sus departamentos. Recuerda, Farmacia Roma, más que una farmacia, Cinsa Health Plan. Y bueno, mis amigos, en estos momentos vamos a dar inicio a este combate. Y bueno, mis amigos, presentando primeramente la esquina azul. Well, ladies and gentlemen, introducing now, he's fighting out of the blue corner with a featured record of 23 wins, 18 losses, 1 draw and 17 wins by the way of knockout. Damas y caballeros, con un peso oficial de 68 kilos, 800 kilogramos. With a feature weight of 68 kilos, 800 grams. De Querétaro, México. Let's give it a plus for him. He is Néstor. La Chispa García. Y bueno, mis amigos, en estos momentos, introduciendo su oponente para este combate. Ladies and gentlemen, across the ring. Introducing the red corner. With a feature record 11 wins, 0 losses, 0 draws, 5 wins by the way of knockout. With a feature record 70 kilos and 300 grams. From San Diego, California, USA. Damas y caballeros, con ustedes. Femi de Eagle Oyole. All my life, been grinding all my life. Sacrifice. Y bueno, amigos, este combate está patado a 8 rounds de acción on the Super Water Division. Ok, vamos a chocar los guantes, suerte, gana el mejor. Vámonos. Vámonos a la actividad del boxeo, ya en lo que es la división de los pesos Super Welter. Y aquí, Néstor La Chispa García será el sinodal que tendrá el famoso Águila, la Águila nigeriana, Oyeleye. Un peleador que llega con el récord invicto de 11 y 0 con 5 peleas ganadas por nocaut. Aquí fácil de distinguir el zurdo, el Águila buscando una victoria más en el terreno profesional. Por su parte, el queretano, el oriundo de este bello lugar, Fernando La Chispa García, buscar su victoria número 24 en el boxeo de paga. Se ve la diferencia en estatura del peleador oriundo de San Diego, California. At the chest. Everything at the chest.
He didn't like it. He didn't like it. Keep going to the body, fam. Tira, tira. Don't even headhunt. Just chop him down. Come back up. Come back up. There tira, you go. Tira. Keep going downstairs. Don't even headhunt. Tira, tira. Tiene fuerza. Tira, tira. No dejes de tirar ahí. Give him a faint. Give him a faint and then hit him. Los impactos han sido sólidos en el rostro de nuestro paisano, pues que le han hecho efecto. Y es muy rápido, pero tiene potencia en los brazos, en los puños. En el caso de la águila, Ojeleye, que tuvo 159 peleas ganadas a nivel amateur ahí en África. Sí, 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 sí. Y eso te da una experiencia extraordinaria en el momento de pasar al boxeo de paga, al boxeo profesional. Estamos viendo alguno de los escarceos que trata de provocar el peleador queretano, tratando de responder de manera expedita, pero sí es un problema, sobre todo por la estatura que tiene este peleador de ascendencia africana. Repito, vive en San Diego. Ya hemos tenido oportunidad de ver tres o cuatro peleas de él dentro del terreno profesional. Y poco a poco ha ido escalando, se ha ido viendo mejor cada día. Y hay que visualizarlo como una oportunidad importante en San Diego y en la región. ¿Por qué no? Porque es un peleador que se ha hecho aquí en ya promociones para disputar próximamente un título de carácter internacional, o por qué no pensar en carácter mundial. Y aquí empieza el grito de México, animando a Néstor Fernando La Chispa García, este peleador de 28 años de edad. Repito, 23 victorias en el terreno profesional, 17 por la vía del cloroformo, cuando restan escasos segundos para finalizar este primer capítulo. Suena la campana. You're loading up though a little bit. Deep breath. Hey, you just gotta touch him. Acuérdate que es zurdo. Acuérdate que es zurdo. Tira a la derecha. Tírasela aquí. En cualquier lado va a entrar. Mueve, te estás moviendo bien. Pero no tira las manos. Don't worry about loading up. He's looking for the big shots, right? Just really work with your jab. Touch him, play with him, speed, and then hit him, okay? He don't like it. The left hook is there. Left hook. Mira bien. Esta, úsala más. Porque estás tirando bien la izquierda. Pero acuérdate que él es zurdo. Y la derecha es volada o por dentro. Just pick him apart, okay? Movido. Suena la campana, segundo asalto. Femi Ojeleye en el cuadrilátero. ¡Muévete! Simsa en esta pelea de ya promociones. ¡Entra él! Para todos ustedes a través de Televisa, California. Bueno, el paisano de repente, bueno, aquí lo que comentaba, lo que el momento, en peleas anteriores donde no se conjugan los estilos por las guardias. Estamos hablando de la guardia zurda de Ojeleye y de la guardia derecha de La Chispa García. Y vino el piso con, y al momento de ir para atrás, el mexicano no se acomodó bien y lo agarró en mala ubicación. Bueno, pues hace un momento, independientemente del pisotón, lo alcanzó ahí con la mano izquierda y me lo andaba zarandeando. Alcanzó bien el mexicano a recuperarse y bueno, tendrá que aplicarse y no cometer errores, porque este peleador, ahora sí que de apodo El Águila, tiene eso, vista de águila y pega, la verdad, bastante duro. Sí, ahí en el intercambio de golpes. Y es que Femi Ojeleye tiene 5 knockouts. Ahí, suéltasela. En esta carrera profesional. Este en el profesionalismo, pero también en el amateurismo. También tuvo una gran cantidad de peleas terminadas antes del. Y es que el físico es muy bien trabajado.
natural. Muévete, muévete. A diferencia de el oponente, el caso del mexicano. Muévete, ahí, ahí. Vete al centro, vete al centro. Go to the body. Go to the body. A propósito para el próximo año, como muchos, llega la época de diciembre y el propósito es estar mejor físicamente. Y pasa un año y vuelve a ser el propósito el siguiente año. Eso se llama constancia, señor. Sí, ser constante en los propósitos. Sí, y la constancia de ir hacia adelante de Oyeleye en este combate, en donde quiere sacar su triunfo. Y para esto tiene que pasar por encima de Néstor Fernando La Chispa García, que necesita eso, precisamente un chispazo para poder vencer a este tremendo acertijo que es el águila nigeriana. Y cuidado, porque está mal, ¿eh? Está mal. ¿Ya? Y sí, sí, definitivamente la victoria para Femi, el águila Oyeleye. Y es que lo prendió muy bien en el golpe. Inclusive fue abajo de lo que son las cuerdas, las que ustedes alcanzan a ver, de la cuerda roja, lo pasó en lo que es su físico y ya estaba, pues casi lo recibíamos aquí como un integrante más de la transmisión. Iba a venir a la entrevista ipso facto, así, inmediato. ¿Cómo va? Bueno, pues finaliza este combate. La verdad, muy sobrado al peleador de África, de Nigeria. La Chispa con muchas ganas, pero sí se veía gran diferencia. Y en el momento que conectó, sí se vio mal. Cuando quiso levantarse, el referee vio los ojos y dijo: no, señor, aquí se termina el combate. Ahí, la ahí está, precisamente, ve la combinación, los ahí. Golpes por abajo de lo que son las cuerdas. Ven en los ojos. Y ahí está totalmente perdido. Y ven las piernas. Las piernas dobladas totalmente, recargándose. Y ahí está el momento en el cual, como bien lo mencionas, las piernas no le estaban respondiendo. Y bueno, mira, ahí traen a la pequeña integrante. Vámonos al resultado. Y bueno, pues damas y caballeros, vamos a darle un fuerte aplauso a ambos peleadores. Y bueno, mis amigos, en este momento nos vamos a los resultados de este combate. A los 2 minutos 41 segundos del segundo round. 2 minutes 41 seconds of the second round. By the way of technical knockout. Por la vía de knockout técnico. From San Diego, USA. Let's give it a applause for him. He is Femi, the Eagle. De que levantan el brazo en compañía de su pequeñita, en la cual ahí está en el momento que levantan el brazo como la victoria número 12 ya en la carrera profesional por parte de Femi Oyeleye. En el segundo round consigue su sexto knockout aquí en Tijuana, Baja California. Rodrigo, una gran noche, la verdad, un grato sabor de boca que nos deja esta gran función. Sí, no, totalmente, y usted fue testigo de todas las peleas, lo que le transmitimos a través de su televisor, la verdad, yo me quedo con muy buen sabor de boca, porque lo que hemos visto esta noche es lo que ya Promociones nos ha traído durante todo el año,
grandes peleas de box y usted fue testigo. Y lógicamente nos deja la mesa puesta para la siguiente transmisión. Esté usted pendiente porque el deporte de los puños, el boxeo que trae ya promociones en Fight Night at the Border, lo tenemos solo aquí a través de la experiencia deportiva de Televisa California. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible este programa. Y bueno, Rodrigo, nos estaremos viendo próximamente. Así es, y no se pierda pues las cápsulas, lo que tiene que ver con los deportes, Televisa California. Y lo esperamos. Recuerde, ya promociones con Fight Night at the Border en Tijuana.